Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/envivo. Redes sociales a esta hora encendida, Fernando. Siguen los temas acaparando la atención de toda la comunidad tuitera. Y bueno, definitivamente hoy tenemos un sondeo muy interesante. Casa por cárcel a Bosco deja en evidencia la selectividad de la justicia. Contesten solamente utilizando sí o no en su respuesta para que esta sea válida. Hoy también tenemos anuncio del grupo de Frenadeso Panamá que dice que comunidades marchan por agua desde Tumbamuerto a Plaza 5 de Mayo a la 1 de la tarde. Imagínense, ya tenemos marcha por agua en el país. Zulay Rodríguez, tema de conversación. Se forma una disputa entre ella, Flor Mizrachi, por el tema de Pedro Miguel González. Zulay Rodríguez acusa a la periodista Flor que no se atreve a escribir donantes de campaña del panameñismo. Nuevamente tenemos acá otro que nos envían para que veas, la Corte Suprema le archiva un proceso de blanqueo por 5 millones y eso no se lo preguntan. Y bueno, este tuit de Marcos García donde nos comenta las palabras duras que profirió el señor Pedro a la señora Zulay le están costando y le costarán mucho más de lo que pudo pensar. Es exactamente por el tema que estamos comentando en este momento, Fernando, que ha estado tomando la atención total de la comunidad tuitera, el problema que tienen en redes sociales Pedro Miguel González, Flor y la diputada Zulay Rodríguez en estos momentos. ¿Qué les parece? Bien, ahí está, compartiendo entonces esas opiniones a través de nuestro Twitter. Nuevamente, la invitación para el sondeo de este mediodía interesante, así que vamos a estar esperando pues que ustedes opinen y compartir esos resultados. Dinoshka, vamos al cambio. Ya volvemos con más.